Hola amigos, yo soy Carlos Fergar y hoy os quiero presentar otro producto de Dr. Selby que gracias a un amigo pues, me ha hecho llegar un kit de productos de este fabricante uruguayo. En concreto os voy a presentar una crema sensitiva Luxury Shaving Cream del Dr. Selby en un envase de 50 gramos, es un envase pequeñito, es para piel sensible. En su composición, no sé si se puede apreciar, no es una composición, bueno, pues muy fuera de lo que es habitual. Únicamente pues, presenta glicerina, aceite de coco y bisabolol, aparte del aroma. Es una crema que, como he dicho, de 50 gramos, bueno, pues no tiene por qué tener en el mercado un precio elevado. Lo que pasa es que tiene una gran dificultad al conseguirla. Esta sería la crema en cuestión, este es el envase en cuestión. En el que, bueno, pues aparte de las características y de la composición, pues no se aporta mucho más. Un envase que viene cerrado, siempre es de agradecer como garantía de calidad que venga este envase cerrado. Vamos a proceder a abrirlo y vamos a proceder pues a espumar con él. Para lo cual, bueno, pues voy a coger mi bol habitual. Yo soy de los que me gusta el espumar en bol. Es una crema con un color ligeramente verdoso, como podéis apreciar. Yo creo que con esa cantidad es más que suficiente para la prueba de hoy. Ligeramente verdoso, me recuerda al Palmolive. Ligeramente mentolado, al menos el olor que aprecio. Y voy a utilizar para espumar pues una Semog que tengo en remojo ahora mismo, que vamos a escurrir un poquito, ¿vale? Y que vamos a proceder pues al espumado con ella. Vamos a ver si conseguimos. Voy a ver si consigo que el bol no haga ruido. ¿Veis? Espuma con rapidez, cada vez haciendo una espuma más fina. Sí, huele a mentolado. A fresco, a herbal. Sí, es interesante. Tiene un cierto parecido con el Dr. Selby de la banda que ya os puse en otra ocasión. Vamos a añadir un poquito de agua. Vamos a seguir batiendo. Tampoco quiero alargar esto mucho. No quiero que la gente en el foro viendo pues un proceso que es habitual para todos, como es el espumado, se alargue más de la cuenta. Lo que quiero es que vean pues la textura de este producto, y que ya probaré pues más detalladamente. Aquí veis cómo se ha podido obtener una crema más que suficiente. Vamos a pasarlo a la mano. Como veis, la cantidad obtenida es bastante. Esto un poquito fofa, me ha faltado el haber estado trabajándolo un poquito más. Pero bueno, simplemente pues para que la gente tome visión de esta crema, que no sé si tendremos disponible a través de los chicos de Give and Care. En principio
Va a venir el doctor Selby. Pero un poco más. Sigue manteniendo ese olor a fresco, a herbal, a mentolado. Sí, se nota protectora. Hace una pequeña película como de aceite, quizá por el aceite de coco que lleva en su formulación, la glicerina. Y bueno, pues este es la espuma que hace el producto, el Dr. Selby. Para pieles sensibles. Pues esto es todo, amigos. Nos vemos en el foro. Un saludo.